Muy buenos días, mi gente. Sean todos más que bienvenidos a un nuevo video de Activo con Eddie. Hoy nos vamos con una página que me tiene bastante cabreado porque le he dado mucho seguimiento y he esperado bastante para ver este resultado. Estamos hablando nada más y nada menos que de Lord Money y de la gran estafa scam que tienen preparado para nosotros. Pero esta vez le vamos a ganar en su propio juego. Ya yo me regué por ustedes, perdí mis $100, no pasa nada, pero usted no tiene por qué perder lo suyo. Así que vamos a ver el video y de qué se trata esta nueva scam que tiene Lord Money y una gran sorpresa que ustedes desconocen y que hemos logrado descubrir. Ok, mi gente, ya estamos aquí en la página de Lord Mining y como puede ver mi balance está creciendo rapidísimo. De hecho, yo le invertí a esta página $64, creo que fue. Y creo que les reinvertí del mismo capital y por eso estamos en 117. Está minando bastante rápido. Todo bien hasta ahí. El problema viene en lo siguiente. Lo primero era que no se podía retirar porque ellos necesitaban tiempo para lanzar esta putada, este token. Bien, le dimos hasta el día 25 de diciembre que lanzaran. Bien. Decía que no se podía retirar por esa razón. Ahora bien, ahora si intentamos retirar. Ahora le damos a retirar y nos sale el siguiente mensaje. Este es nuevo ahora, este después del día 25. Esta sí está buena. Primero te decían, estimado usuario, bla, 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 bla. Usted no puede retirar porque estamos haciendo un token y necesitamos tirar el token y por eso usted no puede retirar. Ahora te ponen uno nuevo. Te dice lo siguiente. Los retiros en tu cuenta están temporalmente no habilitados o no están disponibles. Para usted retirar sus fondos, tiene que ser un inversionista activo quien ya haya depositado en el plan del LRD Coin, o sea, en la moneda de ellos hay que depositar ahora. Oigan qué vaina. Pero oye, la mejor parte viene ahora. Tienes que invertir en la moneda de LRD un mínimo del 50% del depósito total. O sea, si usted tiene $1,000, usted tiene que depositar $500 para retirar. Pero retirar, vamos a ver cuánto te permitirían. Por ejemplo, y ponen un ejemplo, eso es una guía para que usted no se equivoque y poderlo estafar al 100%. Si usted tiene $100, lo mismo yo le dije. En su depósito total, tiene que depositar $50 en el RD Plan para ellos soportar su moneda, entre comillas. Importante, el depósito en el RD tiene que ser desde una cartera externa y no del balance. O sea, del mismo dinero suyo que ya usted tiene, usted no puede comprar la moneda de ellos. Tiene que ser del de fuera. Para ellos quedarse con el suyo, el de la moneda y el que usted meta. Hijo de puta, mal parido estos. Bien. En conclusión, mi gente. Ya le invertimos, ya la probamos, le dimos los dos chances. Primero era por la moneda, ahora es por el token. Yo no voy a meterle porque no me interesa lo del token. De hecho, ya lo investigué bastante por internet, en foros, vi varios videos y nadie que. Porque hay gente que ha invertido aquí, hay gente que se atreve todavía a creerles. Nadie ha podido retirar, por eso yo no he invertido ni un peso aquí. No he encontrado un solo video en 5 días que tiene esto habilitado de una sola persona que haya podido retirar. Al contrario, todo el mundo quejándose de que no. Por otro lado, descubrimos tres sorpresas más de esta página. Resulta que Lord Mine tiene su propio canal de YouTube, el cual yo no lo voy a poner para que ustedes no lo vean y no. O sea, porque el canal no es de Lord Mining, es de la compañía que la patrocina. Y resulta que tienen millones de views en videos que tienen apenas horas de haber salido, lo cual es totalmente falso. Estos son views comprados. Lo siguiente, que ellos patrocinan las siguientes páginas para que usted tampoco se meta. Mira, esa que me la han tirado mucho por la comunidad de Litecoin Miner. Olvídenla, es la misma compañía, 100% calqueada. Y mira qué hijo de puta, dice que están desde 2018. ¿Qué 2018? Usted nunca ha pasado por ahí, tienen 2 meses. Bien, es totalmente scam y es la misma compañía de Lord Mining. Esta de Nerd Mining que le he visto por ahí, incluso me la han sugerido. También es de la misma compañía. Y mira qué bonito. Yo sé que usted ha visto ese logo por ahí. Déjame dejarla para el final. Esta de TRX FX me tiró a mí por el Telegram para que la patrocinara. Y como yo le dije a ustedes, hay muchas páginas que me tiran. Esta me ofreció 10.000 trons para patrocinarla. Yo no se las traigo si veo que el descaro es demasiado alto. De hecho, las últimas páginas. Ok, ve que tuve el registro y ya la chequeé. Las últimas páginas. Que yo he tirado al canal realmente ha sido un poquito más por compromiso de jefes del canal que compromiso mío propio. Entonces,
esta de TRX FX 100% scam, y esta de Nerd Mining son tan descarados. ¿Dónde usted ha visto este logo antes? Le suena una paginita que se llama, déjame ver cómo era que se llamaba, Quator.io. Ay, mira, ya no abre. No abre Quator. Ok, Quator no abre, pero Quator Rise, que, ay, mira, salgo yo a Rise. Éramos muy buenos amigos, ahora que me acuerdo. Bien, RiseX, Quator, Nerve Mining, TRX, FX, Litecoin Miner y Lore Mining son todas las mismas compañías. Por ende, ninguna de las seis le va a pagar un solo peso. Y si le paga al principio, ya saben cómo terminamos al final. Bueno, mi gente, creo que no hay mucho más que aportar. Es una información totalmente clara y precisa. No hay por qué hacer redundancia, ni dar advertencia, ni decirle que usted es un muchacho chiquito, ni nada de esas cosas. Simplemente no invierta un solo peso en Lore Mining. No invierta en LTC Mining, ni TRX FX, ni Quator. Bueno, Rise ya no existe por menos, pero los que siempre me escriben que Quator volvió, que se fue, que volvió, déjelo que se vaya, tranquilo. Y las demás también, y de Lore Mining también olvídese. De hecho, yo estoy contento porque para este año 2022, uno de mis proyectos es eliminar todas esas páginas de mi lista de recomendaciones, porque la tengo ahí. Entonces ya tengo una página menos que recomendar y en qué enfocarme. Así me puedo concentrar en proyectos más serios y páginas que sí realmente pagan. Bueno, salga usted su propia conclusión. Le pido disculpas a la persona que de alguna manera yo le incité en conocer o invertir en estas páginas. Pero siempre, digamos, en los últimos meses, recuerden que entramos todos como novatos, pero estas páginas nos están entrenando de una forma que nos estamos volviendo profesionales en detectarlas. Aún así, yo veo en la comunidad esa excitación cuando sale una página nueva, que es como que me engañó la que pasó, pero no pasó nada porque la que viene ahora me va a engañar con más fuerza y le metemos con más fuerza. Hay que bajar un poquito los ánimos y estar un poquito más alerta, ¿verdad que sí? Entonces nada, voy a dejar el video hasta ahí. Saque sus conclusiones, deje de invertir en estas páginas así a la primera y mucho menos en páginas que no tienen un mínimo de control, de seguridad y durabilidad en el tiempo. Deja que alguien se arriesgue primero, deja que los youtubers, que los inversionistas, que la gente que publica se joda primero, y cuando la página pase de 1, 2, 3 meses, entonces ya usted le puede invertir tranquilo. Antes estaba usando una técnica de invertirle a la primera desde que la página salía, porque tienen una durabilidad, sabemos, de 15, un mes o dos meses máximo, pero esa estrategia no está funcionando muy bien. Entonces lo mejor es trabajar con páginas que ya pasan de años en el mercado, aunque la rentabilidad sea muy bajita. Nada, hasta un próximo video, un saludito, activo con Eddie.